Pueblo venezolano, hoy, 7 de noviembre de 2018, les habla el coronel Osvaldo Valentín García Palomo. Desde la clandestinidad y con todo el dolor que embarga mi alma por el vil asesinato de compañeros emboscados en Amazonas por la guerrilla del ELN, que como todos sabemos se encuentra amparada y actuando a sus anchas desde hace muchos años en todo el territorio nacional, con la anuencia y complicidad del narcorrégimen y en plena ausencia de un liderazgo militar. Hoy subsumido en la persona de un ser cobarde, corrupto y despreciable como lo es ese que se hace llamar ministro de la Defensa y general en jefe, Padrino López, quien en una reacción tardía ante tan terrible hecho, solo le tocó pedirle por favor a los asesinos que se fueran de nuestro territorio. Reacción esta totalmente previsible, viniendo de ese personaje que ya conocemos. Ante tan viles hechos, mi llamado y mensaje va dirigido a mis hermanos de armas en los grados medios, subalternos y tropas en general, a que solo con la unidad, coordinación, organización y compromiso de todos con nuestra nación, lograremos a través del uso necesario y legítimo de las armas que nos otorgó la República desmontar ese aparato corrupto y traidor en que elementos castrocomunistas lograron convertir al Estado venezolano. En Amazonas acabamos de vivir en carne propia lo que hemos venido permitiendo por años, que no es otra cosa que la camaradería y complicidad con estas bandas terroristas extranjeras y también nacionales, inducidas por este alto mando que al día de hoy dirige la Fuerza Armada. Amazonas debe ser el resurgir de ese espíritu de patriotismo que una vez juramos ante nuestra bandera. Que no sea en vano el esfuerzo desplegado allí por ese grupo de valientes que solo intentó cumplir con su sagrada misión a costa de órdenes e instrucciones que se los prohibían y a costa, por supuesto, de sus propias vidas. A esos hermanos hoy fallecidos y heridos no podemos dejarlos en el olvido, como tampoco lo podemos hacer con Óscar Pérez y tantos otros héroes que han ofrendado sus vidas por la libertad de Venezuela. Mi mensaje de sentidas condolencias para los familiares de los caídos y de fe, solidaridad y optimismo para los compañeros hoy detenidos y torturados. Nuestra lucha es para la liberación definitiva de Venezuela. No tengan la menor duda. Nuestro trabajo, como el de muchos otros, está encaminado a ese único fin, con factores externos e internos activados plenamente en ese sentido. No estamos solos. Fe y ánimo. Dios concede la victoria a la constancia. Muera la tiranía, viva la libertad.